Ayuda al desarrollo biológico, emocional y social, no solamente de nuestros niños, sino también ayuda para los adultos. Y por eso hoy estoy aquí en Vive con Marilú Carrasquillo, que es la directora de aquí de la Liga de Arte en San Juan. ¿Cómo estás, Marilú? Buenos días, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, estoy bien contenta de poder estar aquí porque yo estuve con ustedes cuando era muy pequeña tomando clases de dibujo y les comento, mis amigos, que me lo disfruté en cantidad, aprendí y el ambiente fue un ambiente bien acogedor y a mí me gustó mucho. Es una de las cosas que nos distinguen, la Liga realmente es una gran familia artística y recibe, como muy bien dijiste al principio, desde niños preescolares hasta adultos grandes. O sea que no hay límite de edad para uno desarrollar a lo mejor un talento que uno no sabía que tenía, porque no todas las personas comienzan a tomar clases desde que son pequeñas. Es correcto, tenemos muchos casos de personas, incluso retirados, que dicen, tengo esta inquietud artística que nunca pude desarrollar, vienen, la encuentran, la desarrollan y por ahí siguen. Es así. Nosotros aquí en Vive siempre destacamos la importancia de la familia. Y yo considero que esto es algo que podemos hacer en familia. Así es. Incluso tenemos clases que pueden compartir los niños y los padres. O tenemos casos de niños que padres que vinieron porque sus papás lo trajeron y ahora traen a sus hijos también de generación en generación, ven la Liga como este centro de desarrollo, no solamente de alguna técnica artística, sino el aprecio por las artes, la sensibilidad, el desarrollo del aprecio por las artes, en todo en este ambiente tan maravilloso. Por eso es que la gente siempre ve a la Liga como una gran familia, como una gran casa. Y algo que me gusta es que también luego tienen la oportunidad de demostrar su talento, porque estamos aquí en el área de la galería, porque pronto ya están a punto de tener una exposición. Cuénteme un poquito de lo que estamos viendo aquí. Esta exposición es una exposición bien importante en la Liga porque es un certamen que se hace todos los años para los estudiantes de 16 años en adelante. Se escoge un tema y entonces todos los profesores le exhortan a sus estudiantes a participar en las distintas disciplinas. Pues, por eso vas a ver pintura, acuarela, cerámica, óleo, serigrafía, entonces vitrales también. De todas las disciplinas se escoge el tema. Este año el tema fue el reguero. Ay, parte de la belleza de estar aquí en el viejo San Juan es que en la Liga del Arte pueden tener los estudiantes contacto con la naturaleza y eso es tan importante. Y estas estructuras, casi todas tienen un patio interior, que son hermosos. Por eso, ellos pueden lograr los 5 beneficios, que son creatividad, tienen libertad, tienen la manera de poder expresarse, tienen conocimiento y de esa forma pueden dejar brillar lo mejor en cada uno de ellos. ¿Alguna vez pensó tomar clases de dibujo, de pintura, a lo mejor de cerámica, barro? Pues mire, déjeme decirle que tanto usted como sus hijos o nietos se pueden beneficiar de esto, porque todo lo que tiene que ver con el arte nos ayuda tanto a la motricidad fina, como a la percepción y también al desarrollo social. Ay, yo les voy a hacer un cuento. Estaba con mi hijo Francia Enrique, que le decimos Fe de cariño, en el apartamento de la playa y le dije, vamos a salir a hacer una actividad, pues tú sabes que a nosotros nos gusta hacer de vez en cuando, que sea distinta, que no sea en el interior de la casa, sino en contacto con la naturaleza. Y nos sentamos en una mesa de picnic que nosotros tenemos y desde ahí veíamos hacia el mar a lo lejos y le dije, vamos a hacer un dibujo de todo este paisaje juntos. Tú escoges, vas a elegir qué área tú quieres dibujar. Y esa fue una excelente actividad que hicimos juntos. Al final, de verdad que la pasamos súper bien y yo sé
que este momento es un momento que él va a recordar toda su vida y yo también. No solamente porque tenemos los dibujos que hicimos y los dos los firmamos y le pusimos la fecha y todo, sino porque fue un momento de compartir bien especial. Así que te invito a que lo hagas tú también con tus hijos. ¿Cuál es su nombre? Judy Mato. Judy, ¿y esa pieza? ¿Cuál es el tema de la misma? Era un proyecto, el proyecto uh-huh. era hacer una forma en soga, la técnica de soga. ¿Y la técnica de soga consiste en? Con un pedazo de barro formar el rollito, formar la soga y entonces irla pegando. Ah, y entonces ahora usted va a formar la soga en la parte superior de su pieza. Si la pieza va abriendo, pones la soga afuera, si la pieza va cerrando, la pones ahí. Ah, ¿vieron? Uno aprende algo nuevo cada día. Y para nosotros los padres que estamos buscando qué hacer con nuestros niños ahora durante el verano, ¿tienes algunos talleres ahora para el verano? Sí, tenemos el programa Verano en la Liga, que ofrece distintos talleres para niños de 5 a 15 años, de 8 y media a 2 y media. También tenemos cuido extendido, pero lo importante es que vamos a ofrecer cursos de pintura, dibujo, caricatura, serigrafía, cerámica, teatro y grabado. Espero que no se me haya quedado nada. Es un verano maravilloso donde los niños pueden disfrutar de las artes, hacer actividades, se dividen por edades. Y le dan almuerzo también a los niños. Tenemos la opción de ofrecer el almuerzo a los padres que quieran o los que quieran también traer su almuerzo. Es así, incluye todos los materiales y también incluye algunas visitas de paseo por el viejo San Juan, porque también esa es inspiración para los jóvenes. Excelente, y entonces eso yo sé que también ustedes lo hacen en alguno de los cursos, que van y se deleitan con las bellezas y la arquitectura del viejo San Juan y la naturaleza. Tenemos el curso de arte al aire libre, es un curso muy hermoso. Lo hay tanto para niños como para adultos que utilizando el entorno sanjuanero ven espacios y hacen una reinterpretación artística propia, ¿verdad?, del espacio en esta ocasión. Por ejemplo, el tótem telúrico, o van al techo de Bayajá y también toman unas visitas. Y de esa experiencia, de ese paseo, o allí mismo, trabajan sus propias interpretaciones. Muy hermoso, una clase de las preferidas. Pues me encanta, yo soy ex estudiante de aquí, así que ahora yo creo que mi hijo viene para acá en el verano. Y como ya se está acercando el verano, mira, ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué te parece invitar a tu familia y confeccionarle un rico plato que incluya aceitunas y alcaparrados Goya? Porque Goya selecciona los mejores productos para nosotros poderlos tener en nuestro hogar. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y a todos ustedes, hablando de lo bueno, tienen que compartir las cosas positivas. Así que rieguen la voz, suscríbanse aquí a mi canal de YouTube y compártanlo entre sus familiares y sus amigos, porque cada semana estoy dando certificados de regalo. Son $50 y esta semana, déjame ver, se está acercando el verano, a lo mejor podemos incluir un rico masajito para que se despejen y se relajen de Narvis Spa and Salón. Así que suscríbete y riega la voz, porque aquí todos ganamos. Los veo la próxima semana y